Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. How are you today? Good evening. Hi, and you, teacher? I'm doing well. Thank you for asking. I'm happy because the weather is lovely today. It's raining. And is it raining where you live? I live in Santa Tecla. Yes, teacher. Yes, it's raining. Nice. Yes, tal vez se duerme fresquito ahora. Y huele rico. I love rain. Okay, I'm happy that you're here. Thank you for being early. Gracias por estar temprano. Vamos a comenzar en honor a los que ya pues están conectados, ¿verdad? Espero que se vayan conectando los demás. Hay un poquito, solamente hay 7. But yes, we need to start. Ahora vamos a terminar la sección 4. Estuvimos ayer practicando la conversación en la que estuvimos. Ay, alguien se le fue la luz, qué terrible. Y es de este grupo. No es de este, pero bueno, espero que los demás se conecten a saber cuántos están teniendo el mismo problema con la luz. Eso es lo único malo, que cuando llueve empiezan los problemas de conexión, de internet, etc. Y otras cosas, pero esperemos que no sea el caso. Vamos a continuar. En el tema de ayer nos quedamos con lo de el grammar, la gramática del simple past, yes, no questions. Vimos el video, en el video pues teníamos la conversación y luego se dio la explicación de la gramática de cómo formar la simple past, yes, no questions. Y pues vieron este cuadrito, ¿verdad? Que se explicó en la plataforma. Vamos a escucharlo nuevamente. Solo escuchar el audio, no vamos a ver el video, porque el video pues estaba bien largo y ahí está la conversación que ya lo hicimos. Era la del... Ok, simple past, yes, no questions, aquí las tenemos. Entonces voy a poner el audio un par de veces para que practiquen pronunciación. Y luego pues hacemos un repaso, la explicación de que vimos ayer en la plataforma. I don't hear, I don't listen, I'm sorry. No, I didn't. Is it fixed now? Can you listen? Page 95, exercise 8. Yes. Okay, thank you. Grammar focus. Simple past yes-no questions. Did you have a good summer? Yes, I did. I had a great summer. Did you ride a bicycle? No, I didn't. I rode a horse. Did Erica like her vacation? Yes, she did. She liked it a lot. Did Erica and her sister go to Colorado? No, they didn't. They went to Arizona.
Vamos a repetir una vez más. Page 95, Exercise 8, Grammar Focus. Simple past yes-no questions. Did you have a good summer? Yes, I did. I had a great summer. Did you ride a bicycle? No, I didn't. I rode a horse. Did Erica like her vacation? Yes, she did. She liked it a lot. Did Erica and her sister go to Colorado? No, they didn't. They went to Arizona. Okay, making a review, para hacer un repaso lo que se dijo ayer en la plataforma, está la explicación de cómo se forman las simple past yes no questions. Estas pues son de respuesta corta, se puede responder con un sí o con un no. Vamos a ver, estas se forman con el auxiliar did al principio. Solo es did para todos los sujetos, no importa si es primera, segunda, tercera persona, singular, plural, es did siempre. Luego el sujeto, en este caso es, tenemos un pronombre personal, pero puedo poner el nombre de una persona así como está acá, did Erica, ese es el nombre, o puede poner el pronombre did you. Luego el verbo, si se fijan en la pregunta, el verbo está en presente. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que en las oraciones negativas, tenemos el auxiliar. El auxiliar did que indica pasado. Entonces ya no necesitamos trasladar el verbo. Por eso en preguntas y oraciones negativas es que el verbo se utiliza en presente. Porque está el auxiliar que indica pasado. Las oraciones afirmativas no tienen auxiliar. Entonces por eso sí en las afirmativas es necesario conjugar el verbo. Siguiendo con la estructura de la pregunta, vamos auxiliar, sujeto. El verbo irá en presente y complemento. Al final ponemos el signo de pregunta. Para responder, la respuesta sería en afirmativo, yes, I did. Aquí hay un punto, porque yo solo podría contestar, yes, I did. Did you have a good summer? Yes, I did. Y dejarlo hasta ahí. Pero si quiero dar información adicional, véanse que aquí hay una oración afirmativa, por lo tanto aquí sí se está conjugando el verbo. ¿Cómo se llama la pregunta? La pregunta tiene su respuesta corta, la cual llega hasta aquí al punto. Después del punto inicia una oración afirmativa y dice, I had a great summer. Como ya habíamos dicho, estamos haciendo una oración afirmativa y las oraciones afirmativas pues sí necesitan que conjuguemos el verbo. ¿Dudas o preguntas con esto? ¿No? ¿Everything clear? Yes, teacher. Ok, gracias por confirmar. Y en la negativa tenemos no, coma. Siempre vamos a usar un sujeto, dependiendo de quién estemos hablando. Y el auxiliar did not. No, I didn't. No, you didn't. No, he didn't. Ahí dependiendo. Entonces, lo que acabamos de ver acá en este cuadrito lo vamos a practicar completando estas conversaciones.
Ahí van a ver ustedes si hace falta el auxiliar o si vamos a conjugar el verbo que está en paréntesis o si se va a quedar así, etc. Entonces, este ejercicio lo tienen en el PowerPoint. Y acá. Ahí está. Y lo vamos a resolver en grupo para que pues vayan ayudándose. Voy a crear los grupos y ahí pueden compartir sus ideas y resolver este ejercicio. Great. Okay. Todos tienen el material, porque no puedo compartirlo. No lo puede compartir. No. ¿Dónde lo vio usted? Para dirigirme yo hacia ahí, porque no lo encuentro. Es que yo lo tengo impreso. Pero. Ah, ok. Creo bueno. En el grupo de WhatsApp creo que está la presentación. No. No está. No está. Yo ahí lo estaba viendo, pero no. Hay un mensaje de ayer, creo que. Ahí es, el último. Bueno, pero usted lo tiene impreso, entonces podríamos ir como leyendo, no importa, para ganar tiempo. Okay. Esto, la presentación la mandé la semana pasada. Ah, ok. Pero les puedo compartir para que tomen una screenshot. Creo que ahorita creo que alguien escribió, no sé si eso es lo que mandaron. Sí, la mandaron. Ya la encontré. Okay. Letter B. The sequence of the conversation, ¿verdad? Yes. Okay. Yes, I did. I had it. A great. Yes, I did, ¿verdad? Yes, I had. Yes, I did. I had a great summer. I have, because it's in the past. Have. Correct. Yes, okay. Yes, I did. Yes. I go to the beach a lot. Pero el verbo I is when. I went to yes. The beach a lot. It's correct. I went to the beach a lot. Okay. I went
to the beach a lot. A lot. Okay. And the next is, did you? Did you walk? Go. Uh-huh, go. Did you go? Yes. Did you go? Anywhere last summer? Did you go? Anywhere last summer? Last summer, uh-huh. No, I did. No, I didn't. ¿Verdad? No, I didn't. It is the negative. No, I didn't. No, I didn't. I stay in the past. ¿Cuál sería? Idi. Stay. No. ¿Cuál verbo sería? Es en pasado. En pasado. Stay here. Okay. I got a part-time job, ¿verdad? Continue. I made some extra money. Number three. Did you take, please, because is the auxiliar, está, si la auxiliar está presente, no lo cambia. Did you take? Queda igual. Yes, queda igual. And the summer. Yes, I did. I took 10 lessons and I played, ¿verdad? Termina en ED. Yes. Okay. I play tennis every day. Okay. Did you speak? Sí. Did you speak English last month? No, I didn't. Yes. No, I didn't. No, I read. Aquí sería read, ¿verdad? Is the same? La pronunciation is different. Color. Mm-hmm. No, I didn't, but I read, sería, ¿verdad? I read English book. I watched English movies. O sea, watch. Tiene que hacerle un sonido como de T al final. I watch. English movies. Okay, we finish. I watch. Watched. Finally, in T, o sea, I watched, como que va a estornudar, I watched. Uh-huh. Is the pronunciation. And in the case play, ED, sound played. Okay. We finish.
Okay, thank you. Bye. Okay, I heard some of you. Estuve escuchando a algunos de ustedes en un grupo y hicieron un excelente trabajo compartiendo lo que recordaban, ¿verdad? Esto es cuestión de práctica, pero quisiera saber cómo se sintieron el ejercicio. Is it easy or difficult? Any comment? And we are algunos, how do you say algunos? Some of them or some answers. Some answer or some example, very easy. In the other, a few difficult. A little difficult. But in general, very good. Very good, yes. I know, I heard you. You did a very nice job. Les escuché, hicieron un buen trabajo recordando, ¿verdad? Que donde está presente el auxiliar, no se conjuga el verbo. So, that's nice. Y eso se va quedando así con la práctica, ¿verdad? Vamos a revisar. Aquí están las respuestas. Se las voy a mostrar y ustedes chequean que todas estén así. No lo puedo hacer más grande, lastimosamente, este cuadrito, pero pues afortunadamente las respuestas están en negrita. La primera, la pregunta ya estaba hecha, but it's, did you have a good summer? And then the answer, yes, I did. I had a great summer. I went to the beach a lot. And then in number two, did you go anywhere last summer? No, I didn't. I stayed here. I got a part-time job, so I made some extra money. Then we got number three. Did you take any classes last summer? Yes, I did. I took tennis lessons and I played tennis every day. Then in number four, did you speak English last summer? No, I didn't. But I read, también escuché que alguien dijo sí, pero la pronunciación es read. And fast, right? But I read English book and I watched English movies. Okay. Were your answers correct? ¿Tenían correctas sus respuestas así? Yes. Excelente. Yes. Muy bien. Vamos a practicar pronunciación. Repetimos una vez. Let's repeat after me. Did you have a good summer? Did you have a summer? Yes, I did. I had a great summer. I went to the beach a lot. Did you go anywhere last summer? No, I didn't. I stayed here. I got a part-time job, so I made some extra money. Did you take any classes last summer? Yes, I did. I took tennis lessons and I played tennis every day. Did you speak English last summer? No, I didn't, but I read English books and I watched English movies.
Muy bien. El siguiente ejercicio es un ejercicio de speaking. Es el que ven ahí en Part B, Paywork. Pero lo vamos a hacer en grupos. Ask the questions from Part A and answer with your own information. Vamos a hacernos estas preguntas que tenemos aquí en Part A, que son las que acabamos de hacer. Son cuatro preguntitas. Las cuales son, did you have a good summer? Did you go anywhere last summer? Did you take any classes last summer? And did you speak English last summer? Vamos a hacer las preguntas en grupo. Nos vamos a preguntar unos a otros y vamos a responder con nuestra propia información. Clear so far? ¿Estamos bien con esto? Okay. Yes. Very good. Vamos a hacer five rooms y a recrear. Okay, there you go. Okay. ¿Quién empieza? ¿Con quién? Vaya, si quiere hago la primera pregunta y ahí nos vamos tratando de contestar. Los tres estamos, ¿verdad? Cuatro. ¿Sí? Cuatro. Sí. Vaya, empecemos entonces. Did you have a good summer? Yes, I did. I had a great summer. I went to the beach a lot. Pero ahí está dando la misma respuesta del que sería material. Nuestra respuesta. Ajá, tiene que ser algo diferente. Por ejemplo, yo no recuerdo qué hice. But you can say, yes, I did. I visited a new country. Oh, well, I visited a different country, podría ser. I visited a different country. And I tried traditional food. Y cosas así. Okay. Mm-hmm. Yo le puedo decir, yes, I did. I went to the beach and I read a good book and I'm teacher, how do you say compartir? Share, el verbo share. Es share, solo S-H-A-R-E, share se escribe. Y como termina en E, para hacerlo pasado, solo le agregaríamos la de shared. Okay.
And I shared with my friends. Okay, quiero ver la siguiente pregunta. Todo va a tener que contestar, ¿no? Si quiere, ahorita que como la primera que dijo era la que estaba ahí, si quiere hago la otra pregunta y a lo mejor usted puede contestarla. Okay. Sería, did you go anywhere last summer? Y ahí nos contesta de acuerdo a lo suyo. ¿Qué significaba anywhere? ¿Algún lugar? Quiero ver. Last summer. Yes, I did. I visited. ¿Cómo se llama? La ruta de las flores, a saber cómo se llamaba. Los nombres propios no cambian. Ajá, eso. Entonces sería, yes, I did. I visited la ruta de la flor. Ok. Ahora no sé si Fátima va a responder la pregunta. La primera. Ajá, o sí, cualquiera de las dos. Bye. Yes, I did. I shared it with my family. En la segunda, I didn't. I stay at home. Okay. Vaya. Ahora las otras dos preguntas, si quiere, para que Cristian y Carla quizás pueda contestar alguna. Did you take any classes last summer? Sería Carla, did you take any class last summer? Yes, I did. I took English class. Okay. Vamos con la otra si quieren y de ahí la volvemos. Okay. Ajá. Okay. La otra sería speak English, ¿verdad? No, I didn't. Did you speak English last summer? Ajá. No, I didn't. I did not. But, no, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. ¿Cómo fue lo último? But I. Ay, ¿qué? Ajá, Carla. Hello. Esta se le fue la señal. Did you speak English last summer? No, I didn't. But I practice English with my family. Okay. En caso sería. No, I didn't. But I took music class. Eso le iba a decir, cabal. music class o clases. Ajá. But I listened music English classes. Music English class. O sea, que escuchó clases de
Clase, ajá, pero entonces no debería música, ajá. I listen in English class. English class, ajá, English class. Ajá, cabal, but I listen English class and I watch English movies. Está bien. Sí, sí, yes. Bueno, okay. Yo creo que se acabó el tiempo. Se acabó, cabal. Regresemos. A ver si nos vemos. Sí. Vaya, pues, chao. Okay, so if you had just one partner, it means that you practice a lot. You could have create new questions. Yeah. I'm sorry, sí, pero vi que se estaban cayendo algunos de las secciones. Me tocaba reasignar y traté de asignar a alguien porque vi que solo habían dos en ese room. Pero quizás no, quizás no logró conectarse. Bueno, yeah, but I heard a couple of you practicing. Logré escuchar a algunos practicando. Hicieron un muy buen trabajo. Recuerden que ya solo nos quedan 4 clases. Al terminar esta ya solo serían 4 y terminamos el módulo. Y ya van para 3 intermedios. Así que practiquen lo más que se pueda. Aprovechen estas secciones al máximo. Veamos. Ok. So. Estamos acá en esta práctica. We finished. And we're going to make a short review. Vamos a pasar a hacer un repaso de todo lo que es la sección 4. Mañana vamos a empezar la sección 5, que ya es la última. Y vamos a ver el simple past, pero ahora nada más con el verb be. Ahora, lo que vimos en esta sección fueron affirmative statements. Y decíamos que para hacer oraciones afirmativas vamos a poner primero el sujeto. Este puede ser un pronombre o un nombre. Luego el verbo conjugado en pasado. Y luego un complemento. En oraciones negativas vamos a seguir esta estructura colocando siempre el sujeto primero. Puede ser nombre o pronombre, como ya decíamos. El auxiliar did not, que contractado es didn't, y el verbo lo vamos a dejar sin conjugar. Lo vamos a dejar en simple. ¿Por qué? Porque tengo el auxiliar que indica pasado. ¿Ok? Ahí me está ayudando. Y complemento. En el caso de la pregunta es auxiliar primero y va a ser did en todo caso en cualquier sujeto, sea primera persona, segunda, tercera, singular, plural. Siempre va a ser did al principio para yes, no question and simple past. Luego vamos a colocar el sujeto. Después del sujeto, el verbo. Como se fijan aquí, tampoco lo vamos a conjugar. Lo vamos a dejar simple porque hay auxiliar acá. Luego complemento y al final el signo de pregunta. Para responder, esto pues se puede hacer respuesta corta. Si es afirmativa, yes, sujeto y did. Yes, I did. Yes, you did. Yes, he did, etc. Si es negativo, no, comma, then subject y finalmente didn't. No, I didn't. No, he didn't. No, she didn't, etc. Siempre recuerden que sea una oración afirmativa, conjugamos el verbo en pasado. Si es oración negativa, auxiliar didn't y dejamos el verbo tranquilo en simple. Yes, no question y lo mismo si son WH questions, siempre va el auxiliar did y el verbo lo dejamos en forma simple.
Bueno, esto lo vamos a poner en práctica aquí con este ejercicio. Recuerden que si no está impreso el material, no importa, lo pueden trabajar en su cuaderno. Si son suficientemente rapiditos para escribirlo, pueden copiar todo. Y si no, solo escribir las respuestas. Ahí hay preguntas, hay oraciones afirmativas, hay negativas. Ahí, si leemos la primera como ejemplo, dice I, tengo el verbo wait. Y dicen 10 minutes for the bus. No tengo not, no tengo question mark. Entonces es una oración afirmativa. Por lo que el verbo fue trasladado a simple past. I waited 10 minutes for the bus. Y así vamos a ir analizando y completando el resto de ellas. Lo pueden hacer en su cuaderno y les voy a dar unos 10 minutos. Si necesitan más tiempo, pues tenemos. Que lo van a hacer aquí en la sección principal.
que manden. Yo no me puedo salir. Sí, ya van a salir. How are you doing? Finished? You're done or you need more time? More time. Not finished. Okay, you still have a couple of minutes.
Okay, let's check your answers. Volunteer for number two. I teach. Okay, thank you so much. Okay, number two. He usually walks to work, but he didn't walk to work yesterday. Okay, excellent. Didn't walk, right? No trasladamos el verbo ahí, ¿verdad? Okay, yes. Excellent. Thank you. Excellent, well done. And number three, yes. Volunteer? Yes. Okay, honey, thank you. I was really super sad when my friend cooked dinner. Okay, it's in este caso I was really surprised. Le agregamos de, ¿verdad? When my friend cooked. I see de también. Nice job. Thank you so much, Henry. Number four, volunteer. Suleyma, thank you. Number four, did you order your food? Yes, we did. Okay, nice job. Ahí no conjugamos, ¿verdad? Solo usar el auxiliar and yes. Very good. Thank you so much, Suleyma. Number five, my friends. Laura, thank you. My friend didn't play tennis last Tuesday. Okay, very good. Didn't play. Kenny, number six. Troy want I don't know pronunciation. Wanted. Esa es ied. Ay, se me fue la luz. Ay, no. Siguieron ahí, se me fue el inter. Están ahí. Hola. Hello.